batalla final entre Freezer y Son Goku está a punto de comenzar. Todo con el fin de disputarse la existencia del planeta Namek. Goku utiliza su gran velocidad y golpea rápidamente a Freezer. Qué sorprendido. No puede creer lo que está viendo. Es un Super Saiyajin. Así que Goku utiliza su Kamehameha. Pero Freezer lo esquiva. Así que entran en pelea. Goku utiliza su Kaioken en su cuarta potencia y deja inmóvil a Freezer. ¡A Freezer! Sin embargo, el tiempo ha pasado. El planeta ya no soporta más. Las cosas se salen de control. El núcleo explota y el planeta se hace pedazos con ellos ahí.
¿Qué pedo, güey? Pues, ¿qué pedo de qué? ¿Cómo que de qué? Si te estoy viendo que me estás grabando. Pero no te estoy grabando. Dime por lo menos para sonreír, ¿no? Pero no te estoy grabando. No hay pedo, güey. No te asustes. Pues si me vas a grabar, grábame bien, ¿no? A ver, préndela. ¿Me grabas? ¿Sí? ¿Cómo salí? No mames, salgo bien pinche guapo, güey. No manches, tiraste mi elote. Ay, ya, pinche elote, ya estaba todo frío, no hay pedo. Se enfrió porque te estaba grabando. Y el pedo no es que estuviera frío, sino que tú me lo tiraste. Ya, güey, no hay pedo. Para agradecerte y para que veas que no queda ahí, vámonos a chingar unos tacos, ¿no? No, ya sí, déjalo. Ay, vamos, güey. ¿A poco tienes algo que hacer? Vamos. Oye, güey. Si no hay clases, ¿por qué no estás en tu casa o con tus cuates? Pues es que no soy mucho de salir y así, pues... Pues mis papás se fueron a la playa y pues yo no pude ir por el puente. No mames, ¿a la playa? Qué rico, güey. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no te fuiste con ellos? Pinche aguado. Es que tenía que arreglar unas cosas y pues por eso no pude ir. Ay, no mames, la playita. O sea que tienes la casa sola. Deberíamos de armar una peda, güey. Déjale hablar ahorita a mis cuates en corto y se hace. No, 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 ¿cómo? Ándale, güey, unas chelas nada más. No. Ay. No, ¿cómo crees que vamos a hacer una peda en mi casa? Ay, no, chulo. No manches. Chale, eres bien hijo de papi, ¿verdad? Bien portadito y toda la onda. Pues no, no soy hijo de papi, no digas tonterías. Ay, ¿cómo no? A ver. ¿Te has escapado alguna vez de tu casa? No. ¿Has vomitado en alguna peda? En Navidad probé un vampirito. Bueno, no, un vampirito, ya. Eso no cuenta. A ver, ¿has probado la mota? El peyote. El toloache. No, no es cierto, güey. El toloache no, eso era una broma. Oye, pero neta. ¿No has probado el peyote, güey? No, nunca lo he probado. Pues eso, ¿dónde lo venden o qué? Ay, no mames, ¿cómo que dónde lo venden, güey? Eso no lo venden. Ese lo tienes que ir a cortar allá real. Es lo chingón, que tienes que ir a buscarlo. Oye, güey. Como que ya es hora de que vayas pagando, ¿no? Pero tú me has dicho que me ibas a invitar. No mames, yo no te dije que te iba a invitar, güey. Yo te dije que nos viniéramos a chingar unos tacos, pero no que yo te iba a invitar. En serio, yo no voy a pagar, ¿qué te pasa? Ni yo, güey, yo no traigo ni un peso. Pero yo no voy a pagar, ¿es en serio? Bueno, ya sé. Vamos a echarnos a correr. ¿Mm? Vamos a echarnos a correr. A la de tres, ¿va? ¿Listo? No, una. Espérate. Ay, ya, güey, no se dan cuenta. Una, dos, oye, no. Tres, no. ¿Dónde? ¡Ey, espérate! Hubiera estado bien chingón que corrieras conmigo, güey. No pasa nada. Espérate. Ya, mejor ahí la dejamos. Ok, ok. Te prometo que ya no vuelve a pasar. ¿Cuates? Fueron cuatro tacos, güey. Ok. Sí.
Se me acaba de ocurrir un plan, güey. ¿Qué cosa? ¿Tienes varo? ¿Para qué quieres saber? Vámonos, ¿tienes varo? Algo. Pues vámonos, güey. ¿A dónde? ¿A que te lo gastes? No. ¿No dices que quieres grabar cosas chingonas? Pues vámonos a Real. Vamos a encontrar el peyote y aparte vas a grabar unas cosas de no mames. Vámonos, güey, neta. No te vas a arrepentir. Estás bien loco. Además, ya tengo planes para hoy. No estoy loco. Es más, yo pongo el coche, pero vámonos. Aproveche que se acaba la oferta, joven. ¿Y si no grabo cosas chingonas? Pues le devuelvo su dinero, joven. Bueno. Ah, hola, Luzmar. Sí, es que está un poco complicado. Aún no voy a estar en la casa en la tarde. Pues es que me vine de viaje real y no sé cuándo me regreso. Pues con un amigo. Pues un amigo que no conoces. Oye, cálmate. Cálmate. Tranquila. Tranquila. Mira, te prometo que cuando regreses a San Luis podemos hacer algo diferente. Lucy. Luz María. Luzma. ¿La novia? Sí. ¿Y qué tal está? ¿Qué? Si está buena la morra. Oye, ¿qué te pasa? Es mi novia. Ay, ya, güey. Yo nada más te estoy preguntando. Ni crees que me interesa. Oye, ¿ya eres virgen? Si ya te tiraste a la morra, Lucy, que si ya te la cogiste. Pues cuenta si me la ha chupado tantito, ¿no? No te agüites, güey. Es virgen a los 17, no tiene nada de malo. Lo malo es que lo aceptes y que solo te la haya chupado. Pinche mamón, chinga a tu madre.
Una hora. ¿En serio tenemos que esperar tanto? Hazme caso, una hora es mucho. Ya, güey, bájale. Nada más tenemos que esperar a que se enfríe tanto el pinche motor y ya. Bueno. ¡Oye! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Oye! ¡Sí! ¡Regresa mi celular! ¡Más! ¡Más! ¡Por ¡Oye! Favor! ¡Oye! ¡Pablo! 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 ¡No pares! ¡No pares! ¡Chúpamela! ¡Pablo! ¡Bueno! ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Espérate! ¡Pero que la quiero ver! ¡Por atrás, Pablo! ¡Sí! ¡Regresa mi celular! ¡Ah! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ey! ¡Sí! ¡Bueno! Bueno, no chingues, cabrón, me colgó. Ay, no mames. ¿Sabes qué? Ahí te quedas. Chale, güey. Aguanta, era una broma, güey. ¿A dónde vas? Güey. ¡Ven! ¿A dónde vas? Es una broma, güey. ¿A dónde voy? ¿Qué te importa? Bueno, güey, lárgate allá a morir al pinche sol como un perro. ¡No! ¡Mejor sálvate! Para que te regreses a tu casita a encerrar, pinche fresa. A ver, güey, ¿qué sabes del plan de San Luis? Pues lo que vi en la escuela.
En 1910 encarcelaron a Madero en San Luis Potosí. Después escapó a Estados Unidos y el plan lo escribió aquí en San Luis. No es cierto, eso no es verdad, güey. Estás inventando todo. O te lo contaron mal en la escuela, de seguro, pero la neta esa no es la verdadera historia. La verdadera historia se esconde en este pueblo. Ese güey escribió el plan aquí, en real. Aquí tenía a su amante ese güey. Cuando empezaron a perseguirlo, se vino aquí a este pueblo. Ahí se escondía en la casa de su amor. Escribió el plan bien empiernado. Que porque si se moría, que quería morirse bien seco. Pinche güey. No seas pedero, Marco. Neta, güey. Después de tanta acogida y de terminar el plan, se largó al otro lado, que porque allá lo iban a proteger. Mamadas. El güey se llevó al novio para que no les hicieran nada. ¿Novio? Sí, güey, novio. Luego, para cubrir eso, nos contaron la historia de otra manera. Que los héroes no son maricones. ¿Y sabes qué es lo mejor de esta historia? Que te la tragaste completita, güey. Madero no era joto. Desde aquí puedes ver todo, todo, todo lo que vas a grabar. Aplanas este botón rojo y empiezas a grabar, ¿va? Ay, pues sí, sí, sé, güey, no mames. Ya, mira. Pusiste red button, ¿no? ¿O qué? Ya, perdón, ya. Estoy de mamón. A ver, préstamela. No, mira. Préstamela. De aquí, ya. A ver, la préstamela, este, préstamela, préstamela. Mira, ya te puedo. ¡Préstamela! Cuidado. Sí, ya. ¿Ves? Ya estás grabando. Ah, no mames, se ve bien chido el color, güey. Oye, no, espérate. Regrésame la cámara. No llores, güey. Ya, ay, no le pasó nada. No mames, güey, eres bien anita con esa madre, ni le iba a hacer nada. Esta madre es mía, ¿ok? ¿Qué hubieras hecho si se te hubiera caído? Ya, bájale, güey, no es para tanto. Vamos a los puestos, ¿no? Hola. Chécale sin compromiso, ¿eh? Te doy precio. Sí, gracias. A ver qué te late. ¿Cuánto cuesta esta? Esa está en 250. ¿Qué, está caro? No. La chamba es la chamba. Igual al rato regreso, estamos viendo. Ah, sí. ¿Sí? Chécale, no hay bronca. Sí, gracias. ¿Qué, te lo cambio? ¿Trueque? A ver, déjame, lo veo. Chécalo. Ándale. Pues va. ¿Va? Paro con paro, ¿no? Ya está. Órale, güey, antes de que me arrepienta. Buen camino. Mis papás ahorita mismo deben estar en la playa soleándose. Mi papá está gordo, yo no me quiero poner como él. Yo voy a ser como los actores porno. Oye. Oye, quiero ir al baño. Desde aquí atrás, güey, yo te echo agua. No, pero es que... Pero es que quiero hacer del 2. Y aguántate tantito. Ahorita buscamos un lugar más escondidito para que cagues. ¡Cállate! ¡Cállate! Ha, ha, ha.
Mejor vamos a buscar un hotel, así sirve de que ya sabemos dónde vamos a dormir. Güey, no mames. No te nos va a dejar sin varo. Ve que eres bien pinche fresita. Al ratito ya no va a haber tanta gente por aquí, ya vienes a cagar. Nadie te va a ver, güey. Pues yo nada más hago en baños. Además yo traigo el dinero, ¿no? Yo soy el que decide. ¡Córrele! ¿Dónde vas, güey? Por ahí ni es. Ahí no hay nada. Es por el otro lado. Llegaron las chelas, güey. ¿Y el cambio? ¿Cambio? ¿Cuál cambio? Pues el cambio. Ay, no mames, si no cuestan 5 pesos, güey. Pues... Salucita, ¿no? Ahora te voy a enseñar a que te defiendas como un cabrón, güey, vas a ver. Tírame un madrazo. Pero tíramelo bien, ¿eh? Con huevos. Ya, no seas mamón, tírame un madrazo, güey. Ya. Ah, ¿sí? ¿Crees que estoy jugando, güey, verdad? Ahorita vas a ver. Oh, espera. Ah, no. Ah, espera. No, ya espera. Espérate. Ya. Espérate, sí me está doliendo. Ya chillón. Ya. Ay, güey, ¿qué te pasó? Un chichillón, ni te hice nada. Bueno, ya. ¿Qué quieres, verdad o reto? Ah, chinga, pues reto, güey. Reto. Reto. ¿Seguro? Pues sí, a huevo. ¿Segurísimo? Que sí, güey, ya. Pero cierra los ojos. Ah, chinga, chinga. Ni un cafecito, ni nada. Cierra los ojos. ¿Para qué quieres que cierre los ojos, güey? Pues para tu reto. No vayas a salir con una chingadera, ¿eh? Ciérralos. Va, güey, pero no te vayas a pasar de verga. No los vayas a abrir. Ya, ¿qué me vas a hacer? Ahorita vengo. Apúrate, por favor, güey. No me gusta estar así. Ahí voy. ¡Ya, apúrate! Espera. Ahí va. Uno. ¿Qué me vas a hacer? Dos. Ah, no mames. ¡Tres! ¡No mames! ¡Qué asco! No mames, güey, te pasaste de verga. Yo confié en ti, güey. Culero.
Hueles a menta. Marco. ¡Ey! ¡Regrésame a mi cámara! ¿Qué pedo, güey? Tranquilo, yo nada más la agarré porque quería grabar un ratito. ¿Por qué la agarraste? No te pongas así, güey. No tenías que agarrarla, ¿por qué la agarraste? Chale, güey, me cae de madre que eres bien chillón, por eso tus jefes no te quisieron llevar a la playa, ¿verdad? Es cierto, güey, no te creas. Vamos a desayunar, güey. Esta vez yo te invito. ¿Te bañaste, puerco? No, ¿y tú? ¿El carro lo llamó? No.
El hombre es mortal por sus temores e inmortal por sus deseos. Los güeyes piensan en todo. El que vive engañado vive contento. No mames. ¿Qué pedo? Ya vamos por los peyotes, ¿no, güey? Ya fue mucho tiempo perdido. La neta, yo ya me quiero regresar. No mames, ¿cómo que ya te quieres regresar, güey? Pues sí, ya me quiero regresar. Pero apenas vamos a ir. No, ya me quiero regresar. ¡Ey, vamos! No mames, ¿por qué? Te voy a enseñar algo, güey, ven. Cuando estaba chico, mi jefe siempre nos traía a este lugar. Aquí se quedaba horas. Y decía que cuando se muriera, quería que lo enterráramos aquí. Que quería quedarse en una de estas tumbas. Decía que estos muertos estaban bien olvidados. Que ya nadie se acordaba de ellos. Que a nadie le importaban. Y la neta sí, nadie da dos varos por ellos. Siempre nos hacía poner una piedra sobre las tumbas. Que porque así iban a pensar que sí se acordaron de ellos. Cuánta mamada, ¿no? En ese tiempo mi jefe decía que quería venirse a vivir aquí. Tenía un chingo de ganas de poner un negocio. Que es que una tienda de abarrotes para los turistas. Llegábamos y se paraba ahí enfrente del edificio viejo, ahí donde quería poner la tienda. Hasta habló con el dueño y toda la onda. Y iban a cerrar el trato, no sé qué pasó. Con el tiempo, mi jefe se hartó del tema. Y de mi jefe también. Siempre nos prometió que íbamos a tener casa propia. Pinche güey, nunca hizo lo que quería. Tiene 2 semanas que se murió. Y ni muerto hizo lo que quiso. A duras penas lo enterramos en San Luis. Pinche viejo. Tienes razón, güey. Ya vámonos. No, ahora usted me lleva por el peyote. ¿Ok? ¿Te vas a rajar ahora? No, güey. Ya estuvo bueno de tantas pendejadas. Ya vámonos. ¿Cuáles pendejadas? Agárrese los huevos y ahora me lleva. Nel, güey. Ya no quiero ir. Es por allá, ¿verdad?
Es por acá, ¿verdad? No, ni siquiera sé por dónde es. Sí sabes, es por acá. Ya estamos en esto juntos. No me puede pasar algo peor. A menos que me dejes sin chofer. Hijo de la chingada. Les hace una tontería. Mi papá dice que qué es eso de que un hombre se anda colgando cosas en el cuello. Mi mamá, pues que un niño educado no se anda amarrando cosas. Güey, el arte es como recibir una buena mamada. A mí me gusta comer Fruit Loopies. ¿A ti te gustan? Me gusta sacar los azules del plato y comérmelos aparte. Según esto saben a mora. Pero la verdad es que todos saben igual. ¡Marco! ¿Eh? Pásame el paquetito de Kleenex, porfa, está en mi mochila. ¿Qué parte de la mochila? En la bolsa de adelante. A ver. Cepillo. Pasta. Bloqueador. Exfoliante, no mames, ¿para qué traes exfoliante, güey? ¿Qué? ¿Para qué traes estas chingaderas? ¿Cuál chingadera? ¡Ya apúrate! ¡Apúrate! ¡Se me cansan las piernas! ¡Nada más no te vayas a cagar los talones, güey! ¡Ya apúrate! Eres todo un mariconcito, güey. Con tus toallitas, tu gelecito, tus cremitas. Ya ni anoche, no mames. ¿Qué? Te ves más maricón que anoche, cabrón. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué trata de decirme? ¿Qué, berrinchitos? ¿La quinta es la vencida o qué pedo? ¿Sabes qué? Yo sí voy a encontrar el peyote solo. Y aquí el que no puede hacer nada sin ayuda eres tú. ¿Crees que es muy fácil estarse burlando de la gente o qué? ¿Crees que va a ser tu pendejito todo el viaje, verdad? El que trae el dinero, que soluciona todo. Pues ya no, cabrón, ya no. Espérate, güey, ¿a dónde vas? ¿A dónde voy? ¿Qué te importa? Yo voy a encontrar el peyote solo. Pues lárgate, al fin y al cabo yo ni siquiera sabía dónde estaba. ¿Es en serio, cabrón? En serio, yo no pensé que encontrar un puto peyote fuera tan difícil. ¿Me trajiste aquí? ¿No sabes encontrar un pinche peyote? ¿Sabes qué? Yo sí lo voy a encontrar.
¡Pablo! ¡Pablo! ¡A huevo, güey! Yo sabía que no ibas a estar lejos de tu pinche exfoliante. ¡Te valió madres, cabrón! ¡Te valió madres, cabrón! ¡Eres un pinche irresponsable! ¡Me dejaste solo en el desierto! ¡Tranquilo! ¡Eres un pinche irresponsable! ¡Cálmate, güey! ¿Sabes qué? Ya no te creo nada. Quédate con tus chingaderas, pendejo. ¡Quédate con tus chingaderas!
No vales verga. ¿Qué me vas a inventar ahora? ¿Eh? ¿Serio que no vales verga, cabrón? ¿Te la pasas quejando de tu jefe porque nunca hizo nada? ¿Adivina qué? ¡Tú eres peor! Pinche calor. Voy a dejar por el camino. No hay peyote, así que vamos a regresarnos por donde venimos. ¡Levántese! Pendejo, güey. ¿Y vas a seguir yendo a perder el tiempo al parque? Sí, donde te encontré. Siempre te veo cuando salgo de la escuela. Bueno, desde hace 2 semanas. Estás en tu coche sentado, tienes la puerta abierta y tienes tu espejo.
Ya estaba pensando en hablarte. Ya no voy a ir al parque, güey. Ya lo decidí, yo me quedo aquí. ¿No quieres? Voy a vender el coche de mi jefe, aunque sea en partes. Igual y con eso alarmo un rato. Gracias. Vas a seguir debiendo el elote. Hola, como te tardas un chingo en el baño, me tomé la libertad de agarrar tu cámara. ¿Sabes? Tenía mucho que las cosas no me salían tan chingonas. Te vas a liberar cuando veas esto. Cuando veas esto vas a saber que agarré tu cámara otra vez. Ya te dije, no te alebrestes. Solo quería enseñarte algo.
Es el lugar donde mi jefe siempre quiso poner su negocio. Mira, es ahí. A ver, préstamela. No, mira. Préstamela. De aquí, ya. Empezar.